Buenas noches amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme una noche más y hoy vamos a comenzar con el truco CCS número 35 y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es un hover en filas y columnas a la vez con solo CCS, en una tabla obviamente. Así que comencemos con el truco, vamos aquí lo tengo, perfecto. Miren, acá tengo mi navegador y tengo una tablita y fíjense cómo esta tablita, cuando yo paso el mouse, pues se hace el hover en toda la fila y se hace el, perdón, en toda la columna y se hace el hover también en la fila. Esto es fantástico porque te permite monitorear en qué fila y columna estás. Aparte que está el clásico efecto zebra de filas de las filas, ¿no? Es zebra pues porque las filas impares tienen un fondo y las filas pares tienen otro fondo. Entonces tenemos todo eso. Así que vamos a comenzar al truco, vamos a irnos al truco de una vez sin perder el tiempo porque hemos estado hace un rato esperando que llegue gente. Recuerden que todo esto es en vivo, si tú lo estás viendo grabado, esto fue transmitido en vivo. Así que vamos aquí a editor, font, vamos a subirle un poquito la fuente para los que estén viéndolo desde un smartphone lo puedan ver bien. Perfecto. Vamos a ver el HTML para empezar. Y fíjate que el HTML es una tablita muy sencilla. Yo la he generado con Jade, con unos loops en Jade, con unos for, ¿sí? Pero eso es lo de menos, de verdad no te preocupes por eso. Lo importante es el HTML generado que tú puedes ver por acá y es una tablita sin ninguna ciencia. No hay nada de ciencia acá. Un TR. Y bueno, este comentario es porque he usado códigos ASCII para generar las letras, pero de verdad ni caso le hagas, ¿ya? Miren, varios TR con T de adentro y nada más. No hay nada más, así que en el HTML no está el truco, ¿ya? He puesto una clase, class table, justamente porque no es una muy buena práctica aplicar estilos a los elementos HTML. Y eso es todo. Así que metámonos en materia, vamos al CSS. En este caso estoy usando SAS como siempre, pero al final de cuentas es la misma historia. Comencemos. Sí, al grano, ya, sin más preámbulos. Bien, vamos a la tabla. Estoy seleccionando con la clase table para evitar seleccionar los elementos, que no es buena práctica, repito. Y vamos a ver, vamos a darle en primer lugar un width 100%. Lo primero que quiero enseñarte el día de hoy es algo interesante llamado Table Layout Fixed. ¿Qué hace Table Layout Fixed? Lo que hace es que todas las columnas midan el mismo ancho, porque tú sabes que de manera predeterminada, si una columna tiene más contenido, esa columna va a ser más ancha y las demás más angostas. Ese es un drama muy común cuando hacemos tablas. Entonces, si tú quieres que todas las columnas midan el mismo ancho, tienes que ponerle Table Layout Fixed. Pero Table Layout Fixed solamente funciona si tú tienes un ancho declarado, un width declarado. Si el width no está declarado y es automático, por ejemplo, así, esto no funciona. Miren, vamos a traernos el HTML. Aquí está. Y vamos a hacer la prueba, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner acá arriba, TR, TD, hola, hola. Recargo. Y ven, justamente la primera columna se ha hecho más ancha porque tiene más contenido y las demás siguen siendo más angostas. ¿Sí? Pero si yo le doy acá un width declarado, por ejemplo, 500 píxeles, por ejemplo, fíjense cómo ahora, por el Table Layout Fixed, todas las columnas, perdón, tienen el mismo ancho. Bueno, eso es lo primero. Esto es una curiosidad nada más, así que realmente lo malo de esta historia es que al final de cuentas no nos va a servir de mucho, pero es importante saberlo. Bien, me voy a actualizar porque el GALB no me está siguiendo el HTML, me está siguiendo el JADE y el CSS y el SAS. Así que continuemos. Bien, vamos a darle 100%. Muy bien, perfecto. Y ahora, la cosa más fácil del universo, la cosa más fácil sobre el universo es que tú pones un TR y en estado hover tú le pones que tenga otro color de fondo, por ejemplo, background yellow,
Yellow es la cosa más sencilla del mundo. Eso lo hace cualquiera, ¿sí o no? Facilísimo, como ustedes pueden ver por acá. Pero el reto está en que la columna también se ilumine, porque la columna pues está dividida en diferentes elementos HTML, entonces es muy complicado, ¿ya? Ahí está nuestro reto. Voy a hacer otra cosa acá, le voy a dar border collapse. Fíjense que hay un espacio entre cada celda. Miren, voy a ponerle acá un background line, por ejemplo, para que ustedes vean, ¿no? Cómo es este espaciado todo feo. Eso se va con border collapse. Collapse. Listo, se fue. Perfecto. Y le voy a dar un line height de 3, de 3. Esto es simplemente decorativo. Eso no tiene nada que ver con el truco, pero es que a mí me incomoda que se vea tan feo esto. Ok, miren lo primero. Lo primero que tienen que darse cuenta es que ahora, cuando yo hago hover, este hover de la línea 11 ya no se aplica. ¿Por qué creen ustedes que no se aplica? Cuéntenme, ¿qué creen ustedes? ¿Tienen alguna idea por qué el de la línea 11 no se aplica? Bueno, para ir acelerando, si es que no me contestan o me contestan después, para ir acelerando les cuento que lo que pasa es que el background line del TD está por encima. Entonces nunca se va a aplicar este background yellow. ¿Ok? Nunca se va a aplicar. Así que ese es lo primero. Entonces, si yo quito esto de acá, ahora sí se aplica. Ténganlo en cuenta, ¿ya? Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Tú no puedes poner un background al TD si quieres luego iluminar la fila en hover. Ok. Muy bien, ahí me están respondiendo. Ah, eso me indica que sí hay un lag considerable, ¿eh? Bien. Entonces, la única forma que he encontrado para hacer esto es la siguiente, usar un pseudo elemento. ¿Cómo así? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que cuando el TD esté en hover, la celda esté en hover, ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que va a tener position relative, básicamente eso. Y vamos a buscar a un pseudo elemento, before o after, da absolutamente lo mismo cual sea. Pero vamos a decirle que va a tener un content vacío. ¿Ok? Va a tener un content vacío, va a tener un position absolute. Y aquí viene lo interesante. Vamos a darle un width 100% y un height, le vamos a dar un height gigantesco. ¿Por qué gigantesco? Porque queremos que ese pseudo elemento pues se vaya a todo lo vertical, ¿me entienden? Sin importar qué tamaño tenga de altura la tabla. Va a ser un rectángulo vertical muy alto. Entonces vamos a darle algo muy alto. Por ejemplo, para redondear 10.000 píxeles. ¿Ok? 10.000 píxeles. Y vamos a darle un background que en este caso puede ser yellow. ¿Ok? Cuando esté en hover. Muy bien, ¿qué nos falta acá para que se dibuje? Ah, no, es que este no es con dos puntos, es con un solo punto. Oh, ok, ahora está. Miren, ya más o menos la cosa va tomando forma. El problema es que esa columna se vuelve todo fea. Y fíjense que cuando hago hover, aparece el scroll. Claro, porque este pseudo elemento tiene 10.000 píxeles, es muy grande. Entonces, ¿cómo lo evito? Pues simplemente para empezar, a la tabla le voy a dar un overflow hidden. Ok, entonces ya no se pasa y ya no aparece el scroll. Todo lo que esté por fuera de la tabla se oculta. Muy bien, pero igual no me funciona porque está mal posicionado. Así que para posicionarlo bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un left 0 y un top menos 5.000 píxeles. 5.000 para que esté justamente, para que se extienda hacia arriba y hacia abajo con las mismas proporciones. ¿Lo ven? Guardo. Y ahora ya. Pero seguimos teniendo un grave problema. Voy a darle al TD un Text Align Center para que se vea mejor. ¿Ok? Ahí se ve mejor. Tenemos un grave problema. El problema acá es que pues el pseudo elemento está por encima. Entonces oculta a lo que está por detrás. Tenemos dos opciones. Vamos a crear aquí
una variable, le voy a llamar highlight. Qué feo escribir tanto, ¿no? HL le voy a poner en vez de highlight. Ok, highlight HL yellow. Ok, y entonces voy a llamar aquí a high a HL y por acá también a HL. Bien, decía, tienes dos opciones. Una opción sería, pues, usar transparencias. Entonces, en vez de ser yellow, sería RGBA. Punto 5, por ejemplo. Y funciona, pero el problema es que es muy evidente que, que está por encima. Porque miren en la fila cómo los textos tienen un color gris más oscuro y acá tienen otro color más suave porque esto está por encima. No se ve bien. Definitivamente esto no se ve bien. No es la mejor de las soluciones. Entonces vamos a descartarla como una solución. La otra solución es hacer que esto tenga un z-index negativo, menos 1, para que se vaya por detrás. Y como pueden ver ahora, como por arte de magia, esto funciona. Hasta acá, genial, fantástico, perfecto, lo mejor del universo y estamos bien. Pero hay un problema. El fondo, el supuesto fondo, porque realmente es un pseudoelemento, el supuesto fondo de la columna está por detrás, por el z-index menos 1. Por lo tanto, tú no puedes crear nada por encima. Tú no puedes poner ningún fondo, ningún color por encima, porque va a ocultar a esta columna. Fíjense. Si yo a los TD o a los TR, por ejemplo, ¿no? O a cualquier elemento yo le pusiera, por ejemplo, background red, por ejemplo. Miren, ahora ya no aparece. Ahora ya no aparece el resaltado de la columna. Claro, porque está por detrás. Ya lo perdí. Así que si tú quieres hacer ese estilo cebra que ustedes vieron al inicio de este ejercicio, pues lamentablemente te tengo malas noticias. Cualquier fondo que tú le des a las filas o a la tabla misma va a estar por encima del resaltado de la columna y no se va a poder ver. Así que la pregunta sería, ¿qué hago ahora para resolver este problema? Pues lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, y esto es una cosa bien loca, pero no encontré realmente otra forma de solucionarlo. Y es que lo primero que yo pensé fue lo siguiente. Dije, bueno, si estamos jugando con pseudoelementos, pues hagamos eso, ¿no? Otro pseudoelemento y se acabó el asunto. ¿Sí o no? Hagamos otro pseudoelemento y todos felices de la vida. Entonces yo dije, ok, TR position relative, y vamos a ponerle un pseudoelemento detrás. Por ejemplo, after position absolute, top 0, left 0, para que esté justo en el mismo lugar. Top 0, left 0, width 100%, height 100%, 100%, y vamos a por último vamos a darle un background. Line, por ejemplo, ok. Me falta el content, porque si no, no se dibuja. Y miren lo que pasa: miren lo que acaba de pasar. Se ha llenado todo del pseudoelemento, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Supuestamente, si el TR tiene position relative, su pseudoelemento debería solamente cubrir el tamaño, ¿no?, de ese elemento. Nada más. El problema es el display table.
Una tabla internamente tiene un display table, internamente que tú lo puedes sobreescribir con CSS. Mira qué pasa si yo pongo display block. Mira, si pongo display block, efectivamente a los TR, efectivamente ahora, pues este pseudoelemento ocupa el tamaño correcto. Fíjate, si yo le doy zindex menos 2, ¿ves? Ahora sí, pero perdí la tabla. Perdí por completo la tabla. Y eso no me sirve. ¿Ven qué complicado es esto? ¿Qué molesto, qué incómodo es esto? Así que la solución que yo he encontrado, el hack que yo estoy haciendo, no, tal vez no es el mejor del mundo, pero me funciona por ahora, es el siguiente. Ponerle un display flex acá, con lo cual esto va a funcionar. Seguir poniendo el zindex menos 2 para que esté por detrás de este zindex menos 1 y ahora usar las propiedades de Flexbox. Vamos a todos los TD, le vamos a dar un flex auto para que crezcan todo lo posible. Lo cual ya de por sí es un riesgo. En este caso va a funcionar, pero puesto que perdimos el table layout fixed, no podemos estar seguros de que todos midan lo mismo. Podemos darle un crecimiento máximo, podemos darle un max width por último, ¿no? Si sabemos cuántos elementos hay en la tabla, cuántas columnas hay, bueno, la cosa puede ser sencilla, ¿no? En este caso sabemos que hay 10, me parece, ¿no? Entonces podríamos darle un max width 10%. Pero si no sabes cuántos elementos van a ir, sí, esto sí va a ser un riesgo. Entonces, habiéndole dado el flex auto, vamos a guardar y efectivamente funciona. ¿Lo ven? Recuerda esto, pues porque los elementos tienen pocos datos y bueno, el flex auto los va a alinear a la perfección. La otra cosa que tú podrías hacer es darle un tamaño específico a cada columna y luego ponerle un overflow scroll, no un scroll, perdón, ¿no? Para que te aparezca una barra de desplazamiento horizontal si es que esto se pasa. Así que lo último que voy a hacer ahora es, como ya tengo esto, lo que voy a hacer simple y sencillamente es, espérense, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Voy a darle un background CSS o EEE. Perfecto. Y simplemente lo que voy a hacer acá es sobreescribirlo para los impares. Entonces voy a poner acá en child para los pares en este caso, ¿no? En child event y le voy a dar un background diferente al after. Vamos a darle un background DDD, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué les parece? Ya tengo el estilo Zebra y ya tengo el highlight. Ya tengo el highlight, el hover en filas y columnas. ¿Qué les ha parecido? Recuerden que esto tiene sus restricciones por el tema de Flexbox, pero en algunos casos puede funcionarte. Y si no se puede, pues en todos los casos siempre tenemos JavaScript para ayudarnos. Así que amigos, eso ha sido todo por el video en vivo de hoy, por el truco CSS número 35, en el que hemos aprendido a iluminar tabla, filas y columnas a la vez. Ojo, si para ti no es un problema el diseño de los fondos de la tabla, si para ti no es un problema, pues listo, sí puedes usar este truco. En este caso, recuerda que en este caso he usado Display Flex, he roto el layout de la tabla para poder dar fondos de cebra a las filas. Por eso hay la restricción, pero si a ti no te importa eso, no pasa nada. Le quitas el Display Flex y esto sigue funcionando, ahora sí, sin importar la cantidad de elementos. Ahora sí va a funcionar a la perfección esto de aquí. ¿Ok? Tenlo en cuenta. Y eso ha sido todo conmigo el día de hoy. Muchas gracias amigos, nos vemos en el siguiente truco CSS, que no sé cuándo será porque mañana es viernes y mañana hay de news, pero nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao.